¿Qué tal? And the pole goes to the jam. 516, sí. Te ha llevado tú la pole de jam. Por mucho que ahora haya querido correr Fanatitoshi. Muy buena gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Que se tercia para esta Semana Santa, vais a hacer alguna cosita. Por aquí poca cosa. Yo no soy mucho de torrijas ni de tarta de manzana. Que las disfrutéis todas vosotros. Voy a dejar de ver una pecha de pasos. Ah, vale. Joder, yo no veo ninguno desde que tengo uso de razón. Así que ni tan mal. Uy. El fin de semana se me ha pasado muy rápido, gente. Yo no sé vosotros, pero yo casi empalmo las turras de los viernes con las de los lunes. Además, hay poca noticia, poquita cosa. Creo que va a ser una túrrica muy rápida. Así que o me dais conté en vosotros y parlamentamos aquí acerca del espacio-tiempo que nos rodea. O va a ser un sefini bastante, bastante rápido. Bueno, Dimonet, que como muchos sabéis ya es otro super streamer de éxito. ¿Cómo te va a ti el canal? Pero vas un poco así freestyle, ¿no? A veces abres, a veces no abres. Ay, mira, ese suena más interesante, Rebeca Gertrudis. El pan de limón con semillas de amapola. Ay. Os vais por ahí y tenéis alguna cosita así buena planeada. Nosotros al final, como está mi chica todavía de rehabilitación con su rodilla operada, pues no nos vamos a mover mucho. Vamos a estar por aquí tranquiletes en casa. Bueno, gente, vamos a ir abriendo con el análisis de mierda. Análisis de mierda. ¿Análisis de mierda o qué hace? Análisis de mierda. Bueno, por lo pronto se sigue cumpliendo el tema de la ruptura, la pequeña caída. Y bueno, pues ahí tenemos que ahora mismo después de haber perdido las EMAs, aunque según la media móvil de no sé quién, aún estaríamos con una última resistencia en este punto antes de irnos a los 39, 38.000. Así que bueno, yo igualmente con mis indicadores, la cosa sería que si ahora todos estos se cruzan a la baja entre hoy y mañana, aquí tenéis una línea, la otra, si estas se cruzan hacia abajo, pues como sabéis, según esa herramienta tan sencilla y que acierta tanto, pero que es de un analista de mierda, si las EMAs se cruzan hacia abajo, pues tendríamos una pequeña bajona más y el último impulso aún nos podría llevar pues ya a la zona de los 39-38. Y de momento parece ser que es lo que se tercia, porque para mañana vienen muy malas noticias por parte del tema de... Ay, no sé si es la Fed. Y el tema de esa leve inflación transitoria súper controlada que teníamos hasta hace unos meses y que ahora empieza a dar visos de ser desbocada. Aunque bueno, también anuncia que pues a partir del mes que viene ya todo empieza a ser feliz y va todo bien otra vez y volvemos al mundo de piruleta.
recuperándonos poco a poco a lo largo del año. Pero por lo pronto yo aún te diría que sobre todo si se cruzan los EMAs en bajona, pues aún tendríamos un par de días más de caída o el resto de semana de caída y a ver si alcanzamos el punto de los 39-38. Y ese es así de mierda, gente. De momento estamos ahí en esa tesitura que de momento poco a poco se va cumpliendo. Y que una vez lleguemos a ese punto, pues habrá que ver cómo actúa la resistencia de los 38. Aunque igualmente, pues ya sabéis que peces gordos y ballenas parece que siguen comprando. Es decir, que estamos de rebaja según ellos. No sé qué decirte, Daxter. Yo votaría por un par de meses más de mascarilla, siempre y cuando no existiera la inflación. Pero bueno, opinión de mierda personal. Ni más ni menos. Y nada, hasta ahí pues el análisis de mierda de esta semana, que es más de mierda que de costumbre, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tienen los análisis de mierda. Que no tienen que ir a mejor. Vamos con la segunda parte. De la intro. Series, ¿estáis viendo alguna serie interesante? Yo me he enganchado un poquito a Euphoria. Y me han recomendado la de la Fundación, basada en la novela de Isaac Asimov. ¿Alguno tiene opinión sobre la Fundación? Que al parecer está en Apple TV. Primera noticia de que Apple tiene su propia plataforma de streaming. Sí, llega un Cayetano, Francitoshi, te quita la mascarilla y te la vuelve a vender por el triple del precio que la has comprado. Y cuando te la compras, ves cómo va, se compra un Ferrari y se ríe en tu puta cara. Y hasta luego, Lucas. Bueno, Baxter, en cuanto a ese tema de las mascarillas, pues habrá que ver, porque está también con el tema de, parece ser, una nueva ola originándose en China, que ya sabemos que así es como empezó la cosa. Y que en 1 o 2 meses lo mismo esa ola llega hasta aquí. Así que vete a saber. Vete a saber cómo acaba el tema de las mascarillas. Muy buena, Gigatronco. Welcome, welcome. Posiblemente, Gigatronco. Ya sabes que para cualquier buen investigador las casualidades no existen. Ahora sin mascarillas y yo con... Ah, vale, 400 mascarillas en casa, pero qué puta locura es esa, Rebeca Gertrudis. Además, ¿no eres de los que vio que cuando esto se empezó a alargar la cosa salía a cuenta a comprar una de estas textiles que luego las lavas en lavadora y ya está, y que te duran unas cuantas lavadas? Y que con un par de mascarillas hacías el año entero. En vez de tener que comprar paquete de 400. Madre mía. Pero tranquila, déjatelas por ahí que lo mismo hacen falta otra vez. No te preocupes, le darás uso a esas mascarillas. Hombre, las de usar y tirar, no, Gigatronco. Pues nada, Rebeca, siento escuchar eso. Esperemos que le vaya todo bien al chiquitín. Si es lo que te han recomendado médicamente, pues nada, es lo que hay que hacer, gente. Es lo que toca. Si necesitas otras 400, me lo dice Rebeca Gertrudis. Te las mando yo. Empezamos con la turrica y algunas de las pocas noticias que han caído este fin de semana. Goldman Sachs ofrecerá incluir criptomonedas en portafolios de inversión para sus clientes de alto perfil.
Ya empieza a acabar de engrasarse la máquina y ya gentuza como Goldman Sachs va a empezar a meter criptomonedas en los portfolios de sus clientes gordos de Wall Street. Las criptomonedas llegan pisando fuerte a Wall Street tras el interés por parte de Morgan Stanley, ahora otro de los líderes mundiales de banca de inversión y valores, también apostará por ellas. Una ejecutiva del grupo Goldman Sachs ha expresado la intención que tiene el banco de aumentar su oferta de inversiones orientándose hacia productos de criptoinversión. Esta decisión introducirá a las criptomonedas a un público educado en inversiones, pero que no necesariamente haya interactuado con activos en el pasado. Es una gran oportunidad para que entre más capital al mundo de las criptodivisas. Aquí introduciendo las criptomonedas a un público selecto, entendiendo por selecto a aquellos con muchos millones y hurdles en el bolsillo para poder echárselo a los cochinos y este tipo de cosas. Uop. Muchas gracias, Johnny Smith 7512. ¿Cuántos Johnny Smith tenemos en Twitch? Madre mía. Por ese followazo, bienvenido a la torrica. El banco estadounidense llevaba un tiempo desarrollando estrategias para ingresar en este mercado y ofrecía a sus clientes exposición a criptodivisas. Esto es una noticia que tocamos hace unas 2 semanas, que ya querían empezar a venderlo todo, todo, en el tema de las criptomonedas, mediante sus fondos de inversión de Galaxy. Hace escasas semanas, el banco realizó su primera operación OTC, Over the Counter, de un vehículo vinculado a Bitcoin. Las operaciones OTC son operaciones extrabursátiles, es decir, las que no se ven registradas en los mercados. Y por tanto, sus volúmenes no afectan a ningún mercado de los que estéis viendo. Y que además te diría que casi son las más grandes. Con lo cual, la mayor parte del volumen está ahí, en las OTC. Por eso hay algunos analistas que dicen que el tema de mirar los volúmenes, pues tampoco cuenta mucho, porque estás viendo una fracción de un volumen en un mercado concreto y eso del todo no es nada. Mary Rich, directora global de activos digitales de Goldman Sachs, reveló que se pretende ofrecer un espectro completo de inversión en Bitcoin y demás criptoactivos, especificando que existirán varias opciones, ya sea a través de Bitcoin físico al contado, derivados o vehículos de inversión tradicionales. Rich adelantó que algunos de los planes del banco, en una entrevista de la CNBC, subrayando que están trabajando en estrecha colaboración con los equipos de toda la empresa para poder explorar formas de ofrecer un acceso al ecosistema de criptomonedas digitales para clientes privados. El interés creciente de los criptoactivos, bueno, esto es algo que hemos repasado a lo largo de estos últimos meses, que parece ser que por lo menos el interés y la adopción no para de crecer, no para de crecer around the world por parte de toda la gente, mayoristas, minoristas, institucionales y la madre que los parió todos. Así que al final esta gente vende lo que la gente quiere. Es más, te diría que Goldman Sachs hasta vende drogas, lo que pasa es que lo hará de tapadillo y bueno. Facilitando el acceso al mercado cripto, eso de facilitando, al final ya sabéis que Goldman Sachs solo trabaja con peces gordos y normalmente si no tienen medio millón en el bolsillo para invertir, pues ni siquiera te abren la puerta. Esta gente funciona así. Además de los fondos de inversión de Bitcoin, se ofrecerán otras formas de invertir más similares a los activos subyacentes que ya se negocian 24/7 a nivel global. Algo que es una novedad en los inversores convencionales. Algo que es lo normal para cualquier inversor cripto. Este mercado funciona 24/7. Algunos criptofondos como Galaxy Phone únicamente se pueden vender o comprar una vez cada 3 meses, mientras que otros fondos institucionales como Bitcoin, como de Galaxy, podrán liquidarse una vez a la semana. Este tipo de productos financieros son adecuados para grandes participantes que apuestan por el largo plazo y no tienen prisa en abrir y cerrar las operaciones, a diferencia del pequeño inversor que puede aprovecharse en los movimientos de volatilidad intradía. Cosa que ya sabéis que desde aquí no recomendamos nada, porque si eres un pequeño inversor, pues intentar jugar al lobo de Wall Street, intentando sacar operaciones intradía y intrasemana, pues tampoco es la repera. Se te tiene que dar muy bien y tener mucha suerte. Hola, miembro, ¿cómo va ese tracking? Esta semana ya tiene que ir cayendo, la camiseta, por Dios. Esta semana ya tiene que irte llegando, coño. Esta noticia que además me ha hecho bastante gracia, ¿sabes? El calor residual de la minería de Bitcoin se puede utilizar para fines prácticos como la calefacción del hogar. ¡Oh! Vaya notición, no lo sabíamos aquí ninguno, ¿verdad? Todos los que hemos estado mirando un poquito en casa y tal, no sabíamos que en invierno con el minado a tope podíamos prescindir de la calefacción y decir, joder, magia. ¿Y qué haces en verano, hijo mío? Que es que precisamente me estás poniendo la noticia cuando se acaba el frío. Y toda esa energía que estabas usando, por ejemplo, para la calefacción del hogar,
para el reaprovechamiento energético, te hace mucha gracia meter todo ese calor los meses venideros dentro de tu casa, ¿verdad? Entonces tendrás que expulsarlo y gastar más energía para expulsar el calor. O ya la locura máxima, vas a poner el aire acondicionado a tope para que contrarreste toda esa temperatura. Muy buena, gigatronco. En mina de Bitcoin desprende mucho calor residual que se puede utilizar en la calefacción de edificios. Madre mía, qué notición. No se nos había ocurrido a ninguno. Es posible que nunca te hayas planteado algo tan trivial. No. A primeras luces, como qué hacer con el calor que desprenden los dispositivos de minería Bitcoin. Oye, aquí en España lo que sí podríamos hacer también es montar un tema de minería y un montón de secaderos de jamones alrededor que aprovechen ese calor residual para los secadores de jamones. La respuesta que viene a la mente podría ser simplemente deshacerse de ese calor residual de alguna forma, pero si vives en una región fría, ¿no sería más óptimo reutilizar esa energía calorífica para no pasar frío en casa? Ah, el genio detrás de este artículo, ¿eh? Este planteamiento ya se le ha ocurrido a algunos mineros, como es el caso de Yuan, quien usa el calor de su ASIC para mantener su piscina a temperatura agradable durante todo el año. Incluso ha tenido épocas de exceso de calor. Mira, calefacción de piscina, sí, pero ¿cuánta gente tiene piscina para necesitar su calefacción de piscina? Muy buenas, Lakery79. ¿Cuánto calor puede generar un ASIC de minería de Bitcoin? Bueno, esto es pues simplemente el cálculo del TDP, ¿no? Y cuál es la potencia perdida en forma de calor. Y ya está. Un dispositivo de minería Bitcoin desprende una considerable cantidad de calor y requiere una refrigeración de buena calidad. Eso parece ser, Lakery, eso parece ser. La temperatura ambiente recomendada debe ser de entre 15 y 35 grados. Uf, 15 ya me parece un poco bajos, ¿eh? Para dentro de tu casa, me va a referir. Para dentro de tu casa, vivir a 15 grados es jodido. ¿No se supone que es a partir de los 17 que ya se empieza a considerar que puedes acabar acarreando problemas por una temperatura baja? En las instalaciones donde operen estos aparatos, si vives en una zona fría, los propios dispositivos se encargarán de caldear la instancia con su actividad y ahí empieza la necesidad de una buena evacuación del calor. Una opción popular reside en una refrigeración líquida para disipar el exceso de calor. Las temperaturas de trabajo de los ASIC varían según el modelo, pudiendo oscilar entre los 65 y los 115 grados, aproximadamente como indica esta fuente de Bitmain. Sin embargo, eso no quiere decir que los chips deban estar en los máximos de temperatura, ya que un fallo en la refrigeración podría dañarlos. Sí, la mayoría de los chips por encima de los 100 grados de forma continua no trabajan bien, ¿sabes? Sí, por eso digo, Francito, sí, que 15 grados ya me parece excesivo, ¿no? 15 grados, decir que la recomendación de que a partir de 15 estás bien. Hombre, a partir de 15 estás bien con dos capas de ropa. O un jerseycito, ¿sabes? O en el sofá tapado con la manta, estás bien a 15 grados. Pero no sería ya una temperatura recomendable para tener en tu casa de forma continua. Sí, igual que eso, 35 también me parecen un poco excesivos. Dejemos lo que para mí lo ideal sería más bien estar entre los 18 y los 29. Eso sería el ideal. Entre los 18 y 29, pues no está mal. Depende de la humedad relativa. Bueno, ya está, ya está. Ahora van a salir aquí todos los ingenieros con sus cálculos. Sí, yo creo que eso también, Alberto, HFA, HFA. La temperatura media global a la que es agradable estar y sobrevivir es entre los 21 y 21, 22 grados. Ay, ay. Francito, sí, con el aire acondicionado puesto todo el año y con el brasero debajo de la mesa para estar calentico. Todo depende, gigatronco, ya lo sabemos. Es algo que ya los filósofos de tiempos antiguos nos enseñaron. ¿Cuánta energía necesitamos para calentar un hogar? No sé, es que muchas de estas cosas me parecen tonterías, pero bueno. Usos inteligentes de la energía, pues bueno, al final eso, que tenemos energía en forma de calor, que siempre podríamos aprovechar pues para varias cosas, como calefactar la casa, calefactar la piscina, etcétera, etcétera, pero no absolutamente todo, porque al final no puedes calentarte el agua con la que te vas a duchar. Al final te va a salir carísima la instalación, ¿sabes? Me parece una locura. Y luego pues le da otra vuelta de tuerca a la tontería de minería de Bitcoin y el medio ambiente, que como sabéis desde este punto de vista de aquí, de un servidor,
al final una tontería a la que se le está dando demasiado bombo y demasiada importancia, y que me parece todo junto una tontería, sobre todo para que luego llegue alguien diciendo, no, yo es que mino Bitcoin y compro bonos de carbono, con lo cual soy neutro. Lo cual es una estupidez. Pero bueno, ahora parece ser que unos cuantos lumbreros se les va a ocurrir reaprovechar la energía en forma de calor del tema de la minería de Bitcoin para darle algún uso. Por lo menos la mayoría de mineros que hemos hecho chanchullillos en casa, esto es algo que ya teníamos clarísimo. Tengo el minero puesto en invierno, no enciendo la calefacción. Joder, Francisco, sí, pero es que el aire acondicionado también reseca. Que flipas. Bueno, una estratega de Bank of America advierte que se avecina un choque de recesión y que las criptomonedas podrían superar a los bonos y las acciones. Pues ya sabes, miembro, estás tirando el dinero. Estás tirando el dinero porque podrías tener un minero que, aparte de darte dinero, calentase tu casa. Mientras que ahora solo te está dando dinero. No lo pones en verano, y como pones la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano, estás con la nariz reseca todo el año. Y luego te haces así, pa, y empieezas a caer el chorrito de sangre aquí a los fuyos tortuga. Porque tienes la nariz hecha una mierda todo el año. En una nota financiera, Michael Hartnett, estratega del Bank of America, habló a los clientes de un oscuro panorama en Estados Unidos con el choque de recesión económica. El estratega jefe de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, explicó ayer en una nota financiera semanal a los clientes del banco que la economía estadounidense podría entrar en recesión. Y recordad que las malas noticias teóricamente llegan mañana. Mañana es cuando acabarán de anunciar que esa leve inflación transitoria no deja de crecer y que no va a ser ni leve ni transitoria. Aunque algún salvavidas tiran diciendo que va a ir mejorando la cosa de aquí a final de año. La nota del estratega de BofA detalló además de las criptomonedas podrían separar a los bonos y a las acciones. Específicamente, el analista advirtió que la economía estadounidense podría sentir importantes impactos económicos. En los últimos tiempos, la inflación de los Estados Unidos se ha disparado y la Reserva Federal ha sentido la necesidad de intervenir y gestionar el problema. El 16 de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó la tasa bancaria de referencia por primera vez desde 2018 y el Banco Central espera 6 aumentos más este año. 6 aumentos de la tasa de interés en un año, gente. O sea, lo que. Y menos mal que era algo que estaba controladísimo y demás, ¿eh? Pero 6 aumentos para este año, se esperan. Muy buenas, Abducted Coffee. Además de que ya sabéis que aquí también está la pequeña jugarreta de que la inflación la calculan de una forma distinta año tras año, ¿sabes? Cada año dicen, uff, es que la inflación no para de crecer. Bueno, quítame esto del cálculo. Ah, bueno, ahora sale un número más bonito. Vale. Y el año siguiente, como la cosa va peor, dicen, no, ahora también quítame esto porque si no, no sale demasiada inflación. Y así año tras año. Si ahora mismo calcularan la inflación con la fórmula que se usaba en 2010 te saldría prácticamente el doble de inflación, ¿vale? Ayer Reuters indicó que Hartnett advierte que la situación macroeconómica está empeorando. En la nota advirtió que el deterioro podría conducir a una recesión en los Estados Unidos. Y ya sabéis que al final, cuando Estados Unidos estornuda, pues el mundo entero se resfría. Ya que la Reserva Federal lucha por enfriar la alta inflación de 4 décadas endureciendo sus políticas y los inversionistas esperan un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés. El shock inflacionario empeora, el shock de tasas acaba de comenzar, el shock de recesión se acerca. Linda frase dejó este hombre, ¿eh? Se lo soltó todo de golpe. Esto es como el capítulo de los Simpson en el que está cayendo el meteorito y le preguntan al informativo, al experto, ¿cree que es el momento de empezar a entrar en pánico y huir como pollo sin cabeza? Pues casi sí.
Entonces, con el entorno macroeconómico en calamidad, la Fed subiendo las tasas y el Banco Central reduciendo las compras de grandes activos, el estratega de BofA dijo que la economía de Estados Unidos podría encaminarse hacia una recesión. Las declaraciones del analista de BofA siguen a los mercados de los bonos de Estados Unidos, que también indican que se pronostica una recesión económica. Esto tuvo lugar la semana pasada cuando se invirtió el diferencial entre los rendimientos del Tesoro de a 2 y 10 años, lo que indica que es difícil la situación económica de Estados Unidos. Y ahora seguramente también llegará alguno en los distintos canales que vosotros seguiréis y demás que dirá: esto es culpa de Biden, que es un socialista. Y claro, como si estuviera cualquiera del otro lado en medio de toda la movida que se ha originado y no fuese a pasar esto. Muy buenos días, Angelus 009. Al final todas estas cosas son patatas calientes que se calientan durante años y luego le revientan en la cara a alguien, ¿sabes? Cripto al rescate. La nota de Harvard a los inversores dice que además que de las materias primas, el efectivo y las criptomonedas podrían superar a los bonos y las acciones. La nota del BofA dijo que durante las últimas 10 semanas los fondos de acciones de mercados emergentes vieron mejores desempeños en el mercado, al igual que los vehículos de deuda. Según la perspectiva reciente de BofA, el banco espera que la Reserva Federal eleve la tasa de referencia 50 puntos básicos durante la próxima reunión. Además, las tasas hipotecarias alcanzaron el 5% en abril. BofA también ha rebajado 9 acciones de transporte esta semana, después de citar el deterioro de la demanda. No, coño, ni yo tampoco, gigatronco, pero que esto es lo típico de que toda la culpa es de Zapatero y que toda la culpa es de no sé quién. Que esto es una tontería, o sea, que Zapatero se comió una crisis mundial, que no la cocinó él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual que ahora pasar el COVID le ha tocado otra vez a Pedro Sánchez. ¿Tú crees que el COVID no hubiera existido en España si hubiera gobernado cualquier otro? Yo lo dudo, pero luego se le echa todas las culpas al que estaba en ese momento. Lo cual no suele tener sentido cuando la movida viene de fuera. Y esto es parecido. Al final esta crisis se estaba gestando porque se estaba dando el dinero gratis, ¿sabes? Se estaba dando el dinero gratis, sin tasas de interés, y la gente ha especulado que te cagas con todo ese dinero. Y ahora pues se viene pues, la puta crisis de inflación. Y esto hubiera sucedido, estuviera quien estuviera al mando, porque esto ha sucedido porque se lleva calentando la cosa la última década. Y han pasado gobernantes de todo tipo en la última década. Y además, pues ya sabemos que los bancos centrales tienen cierta independencia de los países a los que supone hacen referencia. Claro, Angelus, pero porque lo pagamos todo con deuda. Cualquier plan multimillonario que esté incluida dentro de la deuda española se sigue pagando y no se va a dejar de pagar en la próxima década, seguro. Según la perspectiva reciente de BofA, el banco espera que la Reserva Federal aumente 50 puntos. Esto lo acaba de leer. Señalar que no es el único analista en hacer recientemente una comparación entre las cripto y el mercado accionario. Mike McClone, analista de Bloomberg, dijo ayer que las criptomonedas están saliendo adelante en la marea menguante de la inflación y el bajo mercado de valores. Además dijo que Bitcoin cotiza 3 veces la volatilidad de Nasdaq ahora. Muy buenos días, Meto85. ¿Qué te pasa? En el comedor andará. Che, me pregunta por la cartera y como normalmente la uso poco. Vale señalar que durante los últimos meses Bank of America ha hablado mucho sobre las criptomonedas. En febrero, por ejemplo, el analista señaló que Bitcoin debe verse más como un activo de riesgo que como una cobertura a la inflación, dada su volatilidad. Pero la realidad es que en el histórico a 13 años o 12 años que lleva funcionando el Bitcoin, es una cobertura contra la inflación. Porque básicamente el Bitcoin cada vez vale más. Y contra más tiempo le des, más vale. Con lo cual, de facto sí es una cobertura contra la inflación, por muy volátil que sea en el corto plazo. Además, un analista del banco dijo en enero que la capitalización de mercado del token de la plataforma de contrato inteligente Solana
podría quitarle participación de mercado al líder actual, Ethereum, y podría convertirse en la Visa del ecosistema. Perdón. Ah, vale, de Solana. Vale. Que lo de la Visa también lo leímos como noticia. Que tiemble Visa, pero claro, Visa tiene que temblar por Solana. Tiene que temblar por la Lightning Network. Tiene que temblar por AVAX y tiene que temblar por Cardano. O sea, al final ya veremos, al final lo que tiembla Visa. Y podría quitarle participación al mercado al líder actual, Ethereum, y podría convertirse en la Visa del ecosistema cripto. Antes, en diciembre, el banco habló que las criptomonedas serían las monedas del metaverso. Que al final el dinero mágico de Internet básicamente se usaría en el metaverso. Que yo se lo dudo. Y más viendo cómo ya gentuza como Goldman Sachs y Morgan Stanley y todos estos están como locos ya con las criptomonedas intentando añadir en sus portfolios, en los portfolios de sus clientes, las criptomonedas. Aunque ya sabéis que también creo que en el largo plazo acabarán rompiendo algo de todo esto, seguro. Empezarán a hacer también sus trapicheos con Bitcoin y con lo que haga falta y al final lo harán petar por algún lado. Bueno, granjas de minería. Hay un gran proyecto a gran escala entre Argentina y Paraguay, ¿vale? Estas empresas en Argentina y Paraguay colaboran para desarrollar granjas de minería. Esto no me voy a centrar en leer la noticia y toda la hostia, básicamente es para dejar entrever que la expansión de la minería sigue habiendo. Sí, bueno, sigue adelante y también es un poco el rollo de que pensad que todas estas granjas mineras al final son empresas registradas, muchas de ellas saliendo a bolsa. Y esto va un poco por todos aquellos que luego dicen que el valor intrínseco de Bitcoin es cero. Si el valor intrínseco de Bitcoin es cero, ¿por qué la economía real permite que existan cientos y cientos de empresas y que éstas coticen en bolsa en base a la minería de algo que no vale nada? No tendría sentido al final, ¿sabes? Te la viste hace poco, Alberto. Has tardado un poquito en verla, ¿eh? Has tardado un poquito en verla. Es una buena peli. Y que además te explica bastante lo que sucedió en 2007. Al final es eso. Lo que sucedió en 2007 es que todo el mundo se había vendido bolsas sorpresa en las que no sabía cuánto crédito bueno habría y cuánta basura. Y cuando a todo el mundo le dio por empezar a abrir sus bolsitas, se encontraron mucha mierda. Y entonces fue un default en toda regla a nivel mundial. Pero bueno, aquí el tema está en lo que os comento. Básicamente, para mí, el tema está en que hay toda una industria alrededor, y concretamente alrededor del Bitcoin, hay una pedazo de industria que ya cuenta cientos de millones, cientos de miles de millones alrededor de todo el mundo, de grandes empresas, muchas de ellas cotizadas en bolsa, acerca de un negocio que se basa en minar algo que según algunos teóricos no vale nada, invirtiendo una barbaridad de dinero en maquinaria, una barbaridad de dinero en mantenimiento, coste energético, en propiedades, terrenos, ahora también los últimos proyectos que van saliendo en energías renovables, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues... algún analista le he escuchado que hay más burbuja inmobiliaria ahora, ¿no?, que en el 2008. Pues nada, pues iros agarrando los machos para la posible crisis que se venga. Ay, mira, parece que va cayendo un poco en directo el Wishcoin. Ahora mismo de esta vela la teníamos con una línea verde y ahora quiere tirar hacia abajo, va cayendo. Ahora mismo el mercado quiere confirmar el análisis de mierda. Eso no dice nada en favor del mercado. Y todo este tiempo, pues las ballenas no dejan de comprar a pesar de las advertencias de que el precio de Bitcoin podría caer por debajo de los 40.000, ¿vale? Concretamente, hoy he visto un Twitter de alguien que está siguiendo una cuenta que hace compras de 1 millón de dólares diaria en Bitcoin desde hace un par de semanas. Cada día está comprando 1 millón y para adentro, 1 millón y para adentro, 1 millón y para adentro. Tú tienes una línea en 41.950, pues estamos a puntito de romperla, gigatronco. Veremos si tu línea imaginaria es lo suficientemente fuerte para aguantar el mercado. Los pesos pesados de Bitfinex no son los únicos que ven los actuales niveles de precios de Bitcoin como una oportunidad de compra. Bitfinex
Bitcoin alinea una vela roja semanal del 10%. Porque aquí no hay nada. Bitcoin se dirigió a los 42.000 el 9 de abril, después de que las alcistas no lograran generar un cambio de tendencia. No sé, a mí estas cosas ya me parecen un poco tontería. Pero bueno, datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par Bitcoin USD volvió lentamente los niveles de soporte durante varias semanas al comienzo del fin de semana. Después de múltiples pruebas a los 43.000 dólares en esa área, finalmente cedió el par y alcanzó los mínimos de 42.131 en Bitstamp. No sé por qué tiene que ir nombrando distintos exchanges. Su nivel más bajo desde el 23 de marzo. Los alcistas esperan... Vamos, 23 de marzo. ¿Os acordáis del 23 de marzo, gente? Es eso que pasó hace como 10 años. Muy buenas, ABC Poker. Los alcistas esperaban un movimiento de rescate, sintieron el dolor con liquidaciones cruzadas de criptomonedas por un total de 200 millones en las 24 horas hasta el momento de escribir este análisis el sábado. Para los traders, la perspectiva a corto plazo era, por lo tanto, de carácter firmemente bajista. El popular comentarista de mercado, CryptoEd, observó una nueva prueba en los 40.000, pero advirtió que Bitcoin podría no detenerse ahí. Muchas gracias por ese followazo, Rodrieiris. Bienvenido, bienvenida a la turrica. Sí, se va a tener que decidir a los puntos, gigatronco. Al final del 12º round, se va a decidir allá los puntos. No sé qué película se monta ahí la peña de... No, los alcistas toman el control del mercado, pero los toros, los osos... Y... Colega, es que cambiáis la narrativa cada 24 horas. Mientras no recupere los 44.000 o incluso mejor los 45.000 o los 46.000 dólares. ¿Y por qué no, gente? Cuando recupere los 50.000 es que nos vamos para arriba. Me temo que tenemos que estar preparados para más inconvenientes y al menos volver a probar los 40.000 y tal vez incluso menos. Ya sabéis que por aquí pues comentamos que muy probablemente tocaremos los 39, 38. Y habrá que ver si la resistencia de los 38 y pico aguanta. Habrá que ver. Como dije hace una semana, no confiar más en esos movimientos. Y yo añadiría, y no confiéis en esta gente que cada día os está diciendo que ahora está el mercado alcista, que ahora está bajista, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuánto. No puede cambiar el mercado 32 veces en un mes. O desde el principio estaba alcista, o desde el principio estaba bajista, o era un bluff, ¿eh? Era un bull trap, o cualquier otra mierda. A mí me preocupa más un triple techo en semanal a lo que haga ahora mismo, la verdad. Bueno, aquí cada loco con su indicador. Un gráfico adjunto mostró una tendencia bajista proyectada de varios pasos con niveles de soporte de los 40.000 y los 37.500. Pues mira, esta gente pues ya dice que si ahora rompemos esta barrerica que ya hemos roto, la de los 43.600, pues nada, que nos vamos para los 37.500, según este gráfico con varias líneas de soportes escritas, dibujadas aquí. La fuente es CryptoEd de Twitter. Pues yo eso lo veo complicado, Daxter. Yo creo que si volvemos otra vez a los 65, por los tiempos en los que nos movemos del ciclo, ¿eh? O sea, que ahora el ciclo ya debería venir la bajona en un bull run normal y corriente. Ya debería venir la bajona y ya nos tendríamos que ir al posito hasta el próximo halving, prácticamente. Yo creo que si recuperamos los niveles de los 60 y mucho, ya será para tirar un poco para arriba, Difícil veo que llegando a esos niveles otra vez y con una recuperación del mercado del 50 y pico por cien, luego tuviéramos otra caída. Pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar en este mundillo y este mercado. Pero bueno, nada detiene a las ballenas de Bitfinex pese a todas estas cosas de que ahora sube, de que ahora baja, de que ahora marronero, que nos vamos a los 30 y pico y demás. Según los últimos datos, las ballenas de Bitcoin estaban ocupadas comprando nuevos suministros de los vendedores y el exchange de Bitfinex vio cómo se llenaban algunos volúmenes de ofertas notables.
Anteriormente, Cointelegraph informó sobre la importancia de las ballenas de Bifidnex y sus hábitos de compra y venta de este año. Pero solo las ballenas de Bifidnex, ¿eh? Las otras ballenas no importan nada. Otra billetera de gran volumen de origen desconocido también contó... Este es el que creo yo que os he comentado antes. También continuó comprando Bitcoin por valor de millones de dólares a intervalos regulares. Básicamente, $1,000,000 diario. Independientemente de la acción del precio, una estrategia conocida como Dollar Cost Average o DCA que escucháis tanto repetir a algunos analistas y capullos como yo. Al final, un buen DCA te salva de muchísimas cosas. Y al final, la magia del DCA también es intentar comprar siempre por debajo de la media de tu precio para continuar bajándola. Pero como siempre os digo, si no os queréis complicar la vida y no queréis aprender un mogollón de todas estas mierdas, tomadlo como un fondo de pensiones, le decís que compre automáticamente 20 pavos todos los mismos días del mes y pa'lante. En mensual te indica rango caída. Mal asunto, gente. Según Daxter, Bitcoin is going to zero, así que mucho cuidado. Usuarios de Trezor podrían hacer compras programadas de Bitcoin. Bueno, Angelus, también es aquello de si alguien puede gastarse un millón diario haciendo DCA con Bitcoin, seguramente es que ni siquiera necesita comprar Bitcoin. Ese tío ya tiene la vida solucionada. ¿Para qué cojones estás quitándole el pan de la boca a otros? Mamonaza. Es esa gente, ¿sabes? Que tiene tantos millones que no sabe qué hacer con ellos y quiere más, y quiere más. Pero ¿para qué quiere más? Si ya eres incapaz de gastarlo en toda tu vida, ¿sabes? Seguramente tienes dinero que no lo puedes gastar en toda tu vida. Deja algo para los demás, hombre. Deja algo más. Y luego además acabas descubriendo que es, yo qué sé, es un Warren Buffett de la vida. Pero señor, que usted tiene 90 y pico años. Dedíquese un poco a los nietos. Y deje jurdeles a los demás, por favor. Satoshi Labs, desarrolladora de los monederos de Bitcoin, Trezor anunció que después del próximo mes de mayo sus usuarios podrán adquirir criptomonedas y transferirlas para custodiarlas en su wallet. Esto será posible tras la asociación del exchange del criptoactivo Inviti.io. Yo no conozco de nada, no lo he usado nunca, ni lo conocía, ni lo he oído mentar. ¿Eso a quién se lo pregunta, Francisco? ¿Sí? A Dani Peña. A Dani Peña. Oiga, señor Dani Peña, si usted estaba tan seguro que Bitcoin is going to zero desde abril del 2020, ¿por qué no le hiciste un corto por 100 apalancado? A lo mejor lo ha hecho y por eso tiene que seguir haciendo cursos de mierda sobre activos financieros, ¿sabes? Por eso tiene que seguir vendiendo cursos, porque desde luego, luego con sus operaciones no gana demasiado. No conozco el exchange de criptoactivo Inviti.io, perteneciente también a Satoshi Labs. Mal asunto, esto ya no me gusta, ¿eh? El hecho de que el exchange y el monedero de Trezor pertenezcan a la misma empresa junto a Trezor no me parece a mí. Consuan Bitcoin, una compañía que ofrece servicios de compras recurrentes automatizadas de la criptomoneda. Líder del mercado, según informó Inviti durante la conferencia de Bitcoin 2022. Más que nada, la idea de esto, por lo que dice el titular, ahora veremos si... Ah, vale, fomentar el método DCA. La idea es que tú puedas programar directamente una serie de compras, como la que hemos comentado ahora, de DCA, ¿no? De cómprame 20 paquetes de Bitcoin cada mes. Y que eso automáticamente vaya a parar a tu Trezor. Que de alguna manera, cuando hagas la compra, no tengas que pasar por el wallet y luego tú... por el wallet, por el wallet del exchange. Y luego tú tengas que transferirlo a Trezor, sino que automáticamente ya se te transfiera a Trezor. De esta manera, los usuarios de Trezor van a poder configurar cuánto desean comprar y con qué frecuencia. Su cuenta bancaria convertirá automáticamente esa cantidad de efectivo en criptomonedas, explicaron. Las compras se pueden programar de forma diaria, semanal o mensual y se podrá ajustar con el paso del tiempo. Esto será posible gracias a la integración de Inviti de una API Swan en la versión del navegador llamada Trezor Suite, que entró en funcionamiento el pasado marzo.
Con esta nueva iniciativa, Satoshi Lab busca que los inversionistas en Bitcoin practiquen la medida de seguridad crítica de la autocustodia en lugar de realizar sus inversiones en un exchange y dejar allí sus BTCs, sus bitcoins. Todo esto bajo la máxima de que si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Ya sabéis, otra frase aquí que está ya muy gastada. Y luego fomentar el método de CA. La pregunta al final será, ¿y cuánta gente estuvo pendiente de la conferencia de Bitcoin 2022 sobre esta gente de Trezor y se pisparon mínimamente de lo que es el método de CA frente a cuánta gente en las redes sociales no para de seguir a CryptoBros y a Vendohumos, así en general, que le dicen que no, que compra esta moneda, que vale unos centimillos, vas a comprar 32 trillones por 10 pavos y que va a hacer un boom por 1000 y te vas a hacer puto millonario mañana, ¿sabes? Vamos a ver qué porcentaje de población sigue a unos y sigue a otros. Al final yo creo que la conferencia de la gente de Trezor en la conferencia de 2022 no la tuvo que ver ni el tato comparado con muchas otras de las conferencias. Y sin embargo a CryptoBros y Vendehumos de las redes sociales, pues a topísimo. Claro, es que ahí cambiaría mucho, Daxter. Tú aquí en esta fotico me pones aquí un Lambo amarillo y aquí el Ferrari rojo o el Porsche blanco. Y obviamente esto ya da share de visión. O sea, ya se te ve medio internet. Medio internet te está viendo el vídeo. Un Lambo, un Porsche, hablan de criptomonedas. Vamos para allá. Ya sabéis que aquí hacemos bromas con eso, pero que es que luego resulta que es una puta realidad. Y ahora que hablamos también de esto, es verdad. Aquí un pequeño inciso, no traigo la noticia. Pero a lo mejor alguno de vosotros acaba sacando algo de por ahí. ¿Sabéis que Ion Mastery Academy con una nueva... Uno nuevo de sus brazos al que le ha puesto otro nombre nuevo, celebró en el Palau de Badalona una... Exacto, Dimonet. En el Palau de Badalona una pedazo de meeting, de reunión, de cualquier mierda estas, que fueron 9.000 personas y se pagan hasta 400 euros por la entrada. La mayoría supongo que conocéis la movida de Ion Mastery Academy, que además es que se dedican a intentar a formar a CryptoBros, ¿sabes? Básicamente intentan pillar a menores de edad para convertirlos en lobitos de Wall Street. O eso es la idea que le venden, ¿sabes? Porque al final se acaba convirtiendo en captación piramidal. Básicamente, cuando tú entras ahí, entras con el tema de que te van a enseñar trading y que vas a ganar dinero y toda la hostia. Y cuando entras dentro, todo eso pasa a un segundo plano y tu único trabajo es captar a más gente para que entre dentro y que tú subas de nivel dentro de la asociación para empezar a cobrar una paguita. Que es que eso también me parece muy gracioso. Al final se supone que son chavales liberales a tope. Que lo que quieren es comerse el mercado y ganar dinero siendo un lobo de Wall Street, para pasar a cobrar una paguita por parte de la asociación por traer a más gente. No, es que yo soy Platinum 800 y, ¿sabes? Y cobro $800 al mes, ya. ¿Y qué es lo que estás produciendo y qué es lo que estás trabajando para el mercado? Nada, yo traigo a más gente a Ion Master y me dan una paguita. Vaya, pues se supone que... La gente que entra aquí debería estar muy en contra de las paguitas, pero bueno. Además que si no produces nada y solo traes gente, ¿de dónde sale el dinero que te pagan a ti? ¿En base a qué te están pagando ese dinero? Pero bueno, esa es una de las últimas movidas así grandes, ¿sabes? Que ha habido... de aquí a Ion Master Academy hemos hablado un par de veces. Bueno, ahora ahí viene la otra pregunta, Daxter. ¿Hacían más daño sentados en el parque fumando porros o en Ion Master Academy? ¿Ion Master Academy en realidad los desintoxicaba? ¿Y cambiaba los porros por arroz hervido y salchichas? ¿Y fomentaba el trabajo en equipo cuando 16 tenían que compartir un piso? Muy buena, Rubén de Postman. A lo mejor le daba algo de valores a todos esos chavales.
Y resulta que estamos enjuiciando a una asociación con ánimo de lucro, pero que hacía las veces de una ONG sacando chavales porreros de la calle para convertirlos en pseudo lobitos de Wall Street. Con una disciplina y unas cosas, ¿sabes? Pero bueno, que hubo bastante movida con todo esto, porque al final también querían cancelar la celebración esta, y claro, al final le ha caído mucha mierda a la gente del Deportivo Badalona, no sé exactamente no sé si era de fútbol o de básquet o de qué coño era, o de todo, ¿no? Porque al final ya hoy en día los equipos son de todo. Oye, el Badalona, ¿pero cuál? ¿El de básquet, el de fútbol o el de balonmano? No, juegan todos en el mismo palau. Ah, vale. Y bueno, ya sabéis que al final, pues eso tampoco dependía del club, porque esto, lo que es el Palau de Sports, está como cedido a otra empresa que es la que se encarga de explotarlo y tiene los derechos de explotación, buscando conciertos y buscando movidas para hacerlo luego en el pabellón. Como a los del Congreso de Barcelona, será de Badalona, ¿no? Porque si es del Congreso de Barcelona, Francito, sí me lo tienes que explicar. ¿O es porque tú eres de los que considera que Badalona está dentro de Barcelona y quiere abrir un nuevo debate con todos los badalonenses muy cabreados diciendo: ¡Yo no soy barcelonés! ¡Hijo de puta! Bueno, Lakery, ya sabes cómo va todo esto. Al final también es el hecho de que la mitad de clubes no son propietarios de su propio estadio, ¿sabes? No sé, al final hay mucha gente metida, hay muchos inversores, muchos intereses por distintos lados. Pero bueno. Al final el promotor que es medio propietario del pabellón se la tiene que sudar, él solo quiere recuperar su dinero, ¿sabes? Es cultural, aquí nunca tenemos la culpa de nada. Bueno, yo te diría que algo de cultural sí que hay, Gigatronco. Y que se ven muchos aspectos de la vida. Lo de que no tenemos culpa. Bueno, estábamos comentando un poco por encima, Q-Tigre, el tema del meeting de Ian Mastery Academy en el Palau de Badalona, con todo lo que eso ha conllevado después. Que Ian Master, pues además es el rollo de que ahora se llama de otra manera. Se llamaba, primero empezaba llamándose a Waking Dreamers, luego a Ian Mastery Academy, luego se cambió a otro nombre. Y ahora tenían otro nombre cuando estaban en el meeting de Badalona, se llamaban de otra manera. Claro, una empresa que en cuestión de 2 o 3 años ha tenido que cambiar de nombre media docena de veces porque se ha metido en un montón de movidas judiciales y parte de su cabecilla están todos en juicios o encarcelados, pues algo huele ahí, ¿sabes? Muy buen día, Suzuki-san. Espero no entorpecer tu curro. Mientras digo sandeces. Pues que consiguieron alquilar el Palacio de Deportes de Badalona y han hecho ahí un pedazo de meeting. Bueno, pues básicamente Q-Tigre, me extraña, ¿no has escuchado nada de Ian Master Academy, Awakening Dreamers y todos estos? Básicamente se les acusa de ser una estafa piramidal, ¿vale? La idea es que reclutan gente para intentar formar traders y esa es la idea que te venden para que entres. Y el otro gran problema con el que se enfrenta la gente de Ion Mastery Academy es que además suelen reclutar a menores, que ese es el gran problema. Que muchas veces sacan a menores de sus estudios y demás. Los incauta, los pillan a través de las redes sociales y les venden la idea de que van a ser super traders de éxito y una vez entran en Ion Mastery Academy, básicamente su trabajo es reclutar a otros. Teóricamente sí, Q-Tigre, pero en la realidad no. En la realidad toda esa educación pasa a un plano muy secundario y una vez estás dentro, prácticamente todo tu trabajo es reclutar a otros.
Entonces, al final, el tema es que es una estafa piramidal, básicamente. Porque cuando tú entras inicialmente tienes que pagar una cuota todos los meses. Y entonces te dicen, ah, pero si tú reclutas a gente, ya no pagas la cuota. Y luego es, si reclutas a más gente cada mes, empezarás a cobrar. Con lo cual al final la gente no se forma nada y solo se dedica a reclutar. Sí, Cutigre, pero es que la formación que hay por gente que ha podido ver y demás es formación bastante básica que podrías encontrar gratis en YouTube. Quiero decir, al final son cuatro tutoriales bastante básicos de cómo puede funcionar el trading o el análisis de gráficas, que seguramente es material gratuito que se podría encontrar con una búsqueda de 5 minutos. Y bajo la promesa de esa formación, pues entonces en realidad lo que te hacen es meterte en un grupo coactivo, porque ese es otro tema. O sea, la mayoría de gente que entra aquí empieza a perder amistades, contacto con la familia, etcétera, etcétera. Y te acaban convirtiendo en un reclutador para seguir metiendo a gente. Y nada más. O sea, que hay cosas, hay acusaciones un poco ahí graves. Y esta gente pues ha conseguido alquilar un pabellón de deportes bastante, bastante grande aquí en Barcelona. Bueno, en Badalona, al lado de Barcelona. Y ya hubo bastante movida por intentar prohibir el evento. Más que nada, no porque se le tenga odio a Jumpmaster Academy, sino porque es una empresa que ha tenido que cambiar 4 o 5 veces de nombre en los últimos 2 años, que tiene varios de sus directivos en juicios, que está acusado de secta, de estafa piramidal, de blanqueo de capitales y de un montón de movidas, ¿vale? Lo que pasa es que también es eso de hecho la ley, hecho la trampa. Si cada vez que cogen a los directivos, ponen a otros directivos nuevos, cambian el nombre y la forman como una nueva empresa, luego siempre se pueden basar en, es que esto es otra nueva empresa, no tiene nada que ver. Nosotros no somos responsables de lo que hicieron los directivos anteriores. Pero claro, la cuestión está en que la dinámica de esa empresa en todos los países del mundo es la misma. ¿Sabes? Hay que ver, Francito, sí que injusta es la vida. Los del Seplan vigilándote a ti con la de ballenas para hincarles el diente que tienen ahí. De gran emprendedor, Lakery, que luego se atreve a hablar de paguitas a los demás. Sí, Cutigre. A ver, yo por lo menos. No me sale el nombre. Tienes un chico que se llama Tamayo. Que es un periodista independiente de YouTube. Que hace sus propios reportajes y tal. Y indagó bastante. Hizo bastantes reportajes sobre la gente de Jumpmastery Academy. Buscó temas del registro mercantil y toda la hostia. Y también llegó, gracias a través de usuarios que estaban intentando huir de Jumpmastery Academy, acceder a lo que sería la página web de formación. Y al final la página web de formación, como te digo, básicamente es material muy simple y muy sencillo que seguramente obtendrás en un tutorial de YouTube de 5 minutos, totalmente gratis. ¿Tú has estado? ¿A qué te refieres, Cutigre? Si yo he estado en Jumpmastery Academy, no, para nada. Yo ya soy mi propio jefe. No necesito que nadie me venda ser mi propio jefe. A mí me llega un cripto bro de Jumpmastery y me dice, oye, ¿te gustaría ser tu propio jefe? Y dice, no, no, yo ya vengo siendo mi propio jefe de casa. No hace falta. No lo necesito, gracias. Yo básicamente he seguido temas de noticias y un poco a Tamayo y sus investigaciones y demás.
Igualmente, vuelvo a incidir, Qtigre, cuando la empresa matriz tiene varias empresas alrededor del mundo, aparte de Iron Master y Academy, tiene otros nombres en otros sitios, y todos estos, han tenido que cerrar, cambiar el nombre, tienen varios de sus ejecutivos metidos en la cárcel y todos por lo mismo, me cago en 10. Pues blanco y en botella. Una cosa es que suceda una cosa en este país de forma aislada y dicen, bueno, pudo ser mala gente y tal y cual, pero cuando tienen la misma acusación por medio planeta en todas sus matrices, pues yo qué sé, tampoco creo yo que haya que darle tantas vueltas al asunto. Hostia, Qtigre, ¿te interesa? ¿Quieres que te dé un link de referido para entrar en Iron Mastery Academy? ¿O es que vas a hacer de abogado del diablo porque tú estás dentro de Iron Mastery Academy? Pregunto, pregunto, inocentemente. Pero se puede ver la página, ¿a qué te refieres? La página web de Iron Master. Sí que se puede ver, sí. Bueno, ahí tenemos a CryptoSpain también, que últimamente hemos hablado un poquito de él. Y también está por ahí. Sí, es esa, Qtigre. Bueno, y también está por ahí Mundo Cripto, ¿no? De Manny Tehwani, que ahora desde Dubái maneja los hilos y también empieza a tener una pequeña secta de gente. Y vamos, ver los vídeos y te convierte en un trader de éxito con 22 horas de clase. Es esa Qtigre, sí. Sí, ese es el Lakery. El de no pagues impuestos siguiendo mi método, págame para que te enseñe a seguir mi método y cuando Hacienda te venga a reclamar, pues ya te darás tú de hostias con ellos. Porque estás en tu derecho a la elusión fiscal. Los de Crypto Master Life, esos no me suenan, Suzuki-san. Pero bueno, al final salen un montón de vendehumos alrededor de todo esto. El otro día también estaba comentando un poco Invaders acerca de CryptoSpain. Y es un poco que la mayoría de sus. La mayoría de sus. Razones, ¿no? O de lo que te intenta vender es, pero si yo lo hago y no pasa nada. Y es un poco aquello de, sí, es como si una empresa le dice a otra empresa, oiga, que yo llevo haciendo toda la vida el sándwich holandés, no pago impuestos en Europa, ¿sabes? Porque tengo al final la empresa pantalla en Bahamas y pago ahí el 3% y no pasa nada. Y es ya, hasta que te cogen. Y cuando te cogen, pues entonces te tienes que enfrentar a una serie de movidas, de juicios públicos, de. Y eso puede reventar tu nombre de marca, ¿sabes lo que te quiero decir? Aparecer en los papeles de Panamá, aparecer en los papeles de Pandora, todo ese tipo de mierdas, que pese a que, digamos que legalmente, por la ingeniería fiscal que siguen, no es ilegal, la mayoría de la gente considera que no es moral. Y muchos gobiernos están persiguiendo que una empresa que opera en tu país pague en tu país, ni más ni menos. Por lo menos por la parte que opera en tu país, porque eso dice también la ley. Entonces,
El hecho de que a nivel personal, claro, también hay que pensar que esto a nivel empresa tiene cierta lógica y más si eres una empresa que opera en distintos países y porque puedes gastarte dinero en abogados y fiscales y todo lo que haga falta, pero a nivel personal, que una persona individual se busque todas esas movidas con Hacienda y luego tenga que estar dispuesta a meterse en juicio durante años contra Hacienda por pagar un... Por pagar menos, no lo sé. Eso a alguien le saldrá cuenta y a otra gente no le saldrá cuenta. Pero igualmente. ¿Y quién ha dicho que tenga que pagar Navius a la Hacienda Española? Ya sé que es residente en Portugal, pero quiero decir, él lo que vende es enseñarte a cómo no pagar a la Hacienda de tu país, sea la que sea. En principio la española porque él habla español. Solo decimos que los métodos que él dice o los que deja caer en los distintos vídeos y demás son métodos que luego te pueden llevar a tener juicios con la hacienda y en ese caso no te va a defender él, ¿sabes? Te vas a tener que defender tú solito. Porque están rozando la legalidad. Bueno, Haskell, que es que esto ahora estábamos hablando del tema de Ion Master Academy que había abierto con el tema de Badalona, que habían hecho el meeting este, y claro, eso ya después ha llevado a Crypto Spain, ha llevado a otra gente. A Suzuki-san comenta Crypto Master, Mundo Crypto, y toda esta gente que ha surgido de que te convierte en un trader de éxito por un curso de 1000 pavos. Y en el caso de Crypto Spain, no te convierte en un trader de éxito, pero te dice cómo no pagar impuestos en tu país. Y sin número de la seguridad social, Angelus. Porque no creo que en urgencias atendan mucho a un muerto. Más conociendo como la seguridad social, llegas, te ve el ojeador de urgencias y dice, ah, pero si usted ya está muerto. Entonces no tenemos ninguna prisa. Espere ahí. ¿Qué tal, Haskell? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por pasarte por aquí. Bueno, gente, después de este pequeño inciso en el que hemos hablado de un poquito los vendehumos. Los vendehumos así en general. Continuamos con las cuatro noticias que me quedan y luego si eso hacemos otro ratito de freestyle sin ningún problema. El estado de adopción de Bitcoin en El Salvador 6 meses después de convertirse en moneda de curso legal. Esto en realidad yo creo que lo han repasado ya un poquito dos o tres veces. Pero bueno, a ver qué cifras nos dan ahora. Hace poco ha tenido lugar la conferencia de Bitcoin 2022 en Miami. Ahora todo gira alrededor de eso. Todas las noticias salen de ahí. Maldita sea. En estas ponencias se ha abordado el caso de El Salvador como primer país en aceptar Bitcoin de curso legal. Ya sabéis que al final esto será un caso de estudio y ahora todo el mundo está poniendo ahí la lupa a ver los números que da El Salvador, si crece, si no crece, si lo del Bitcoin le ha ido bien para la economía, si no, etcétera, etcétera. Y supongo que están empezando a intentar sacar datos con 6 meses. Eric Graveguard, CEO de Athena Bitcoin Global, manifestó en su ponencia que la nación salvadoreña tenía pobres rendimientos en los años anteriores a la adopción de Bitcoin y una actividad económica reducida, destacando como fuente de ingreso el turismo y las remesas de salvadoreños en el extranjero, con el apoyo del gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, la economía parece estar repuntando y este progreso se debe también a la adopción de la criptomoneda. Las proyecciones de crecimiento anual se han estimado en más del 10% desde que se anunció que Bitcoin pasaría a ser una moneda legal en el país, añadió. El PIB de El Salvador por trimestres desde 2019 y 2022. Bueno, entre 2019 y 2022. Podemos ver un notable cambio desde la aprobación de Bitcoin como moneda legal. Sí, pero no sé, lo veo raro uno, ¿no? Porque primero era como muy estable bajito, luego la bajona del COVID y luego un disparado que luego vuelve a caer. O sea, parece ser que aquí ha sido más el
compra el rumor, vende la noticia, ¿sabes? Que no que el Bitcoin realmente esté impulsando su economía. Pero bueno, yo también creo que es que intentar hacer un estudio a 6 meses vista me parece una gilipollez, ¿sabes? Estamos hablando de la economía de un país. Habrá que ver las cosas dentro de 1 o 2 años por lo menos. No creo que la economía de un país cambie en 6 meses porque has aceptado Bitcoin. Y mirad que yo soy. Yo intento ser bastante predicador del Bitcoin. Si sos tu propio jefe, te vas a vivir a un paraíso fiscal y listo, no pagas ningún impuesto. Bueno, es que eso depende de muchas cosas a veces, póker. Yo concretamente soy de los que CryptoSpain dice que es tontaco. O sea, yo en mi declaración declaro las criptomonedas y las operaciones que he hecho en los exchanges. Sin ningún problema. Y pago lo que tengo que pagar de impuestos. Yo soy de esos liberales cripto raros que aún entienden que los impuestos sirven para algo. Que sé que se malgastan muchos. Sí, esta discusión la tenemos siempre. Pero creo en que hacen falta impuestos. Y los pago y ya está. Además de que no sé cómo cuánta ventaja es irme a vivir a un paraíso fiscal y no tener a ni un amigo cerca, no tener a la familia cerca y tener que vivir solo. Muy buenos días, Ian Javi 220. Con lo cual, por el momento, pues yo me sigo manteniendo en Españita. Además, tanto Craveguard como Justin Network, fundador y CEO de NetKey, destacaron la importancia de que Bitcoin llegue directamente a los ciudadanos de El Salvador por medio del wallet Chivo, ya que una gran parte de la población del país estaba y sigue en situación desbancarizada. Al igual que sucede en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, una gran parte de la población cuenta con móviles y por lo tanto tienen acceso a la aplicación que permite usar la criptomoneda para enviar y recibir pagos, es decir, una puta wallet de la Lightning Network. En este sentido, la adopción de Bitcoin ha marcado un antes y un después para muchas familias. Esto sí que lo estuvimos viendo, de que al final, en 6 meses, ya está la gente utilizando más Bitcoin, por lo menos en números. Ya sabemos que luego no podemos demostrar que todo eso sean personas físicas independientes, que gente bancarizada en el país. Al final, Bitcoin en 6 meses ha conseguido más que los bancos en un puto siglo, con lo cual tan mal no irá la cosa. El Salvador, país en desarrollo. Para El Salvador, en 2022 estiman que podamos ver una progresión acorde al desarrollo de Bitcoin. A principios de año, las tenencias del país ascendían a 1.391 bitcoins, que por aquel entonces valían 60 millions of hurdles. La administración de Bukele se ha mantenido alcista con el activo y han aprovechado para seguir comprando en varias ocasiones, haciendo un DCA. Por ello, los analistas vaticinan que las reservas del país estarán ligadas al desarrollo del precio del activo en los próximos meses, el cual sigue en el rango bajo de trading desde el all-time high alcanzado en octubre pasado, en fase de acumulación. Bitcoin podría suponer un punto de inflexión para la economía de El Salvador que le catapultará a ser un país en desarrollo. Si bien por el momento parece pronto para sacar conclusiones, efectivamente, la evolución de los ingresos en el país es prometedora. Sobre la adopción cripto, pues nada, esto igualmente ya lo repasamos en otras noticias. Aquí nos han sacado ya la estadística de cuántas empresas estaban utilizando Bitcoin en el país, que creo que andaban alrededor del 20 y pico por cien, y en cuanto a población estaba alrededor del 30 y pico, que al final pues es más que la gente que estaba bancarizada en el país. Así que ni tan mal. Lo de intentar analizar la economía a 6 meses vista, pues no lo sé. Algún analista profesional de economía de países que me lo explique, pero intentar analizar el cambio de rumbo en la economía de un país en 6 meses me parece cuanto menos osado. Un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo habla del estado actual de la investigación sobre el euro digital. ¿Recordáis ese euro digital que no se iba a hacer o no se iba a empezar a investigar hasta 2025 porque Europa no tenía ninguna prisa? Pues nada. Ya está la invitación, digo. Ya está cómo va la investigación actual. Sí, miembro, aquí lo tenemos, que parece un homeless con una perrita homeless. Y fíjate, está en el comité de investigación del Banco Central Europeo sobre el euro digital. Miembro, da la cara. Si eres lo suficientemente hombre para estar en el comité del Banco Central Europeo, da la cara ahora.
Fabio Panetta expuso los hallazgos recientes y restos pendientes al tiempo que destacó la necesidad de una CBDC europea bien diseñada. Pues claro, Lakery. Pues sí. A ver. Ya sé que aquí lo malo también es que de vez en cuando me coloque yo alguna medalla. Con la de gilipolleces que digo. Pero es que esto se veía venir. O sea, sí, es que si la CBDC las está haciendo medio planeta. Y Estados Unidos y China ya están ahí a tope con la suya. ¿Cuánto más podía esperar Europa? A mí lo gracioso es que salieran noticias diciendo de no, para 2025 y eso, ya empezaremos a investigar y a ver cómo va la cosa. Te digo yo que la moneda, el euro electrónico, yo creo que empezarán las pruebas en 2023 como muy tarde. Y eso ya empezar las pruebas de campo, ¿sabes? De probar en algunas regiones y demás, a ver cómo funciona esto de los euros electrónicos. Que lo iremos viendo ya en 2023. Que eso pues dista bastante de empezar a investigarlo en 2025. Pero bueno. Fabio Panetta, miembro del Comité Europeo del Banco Central, ofreció el viernes una visión general de la investigación que se está llevando a cabo por el Banco Central sobre una moneda digital minorista. En su intervención en la conferencia de la iniciativa bancaria del IES sobre tecnología y finanzas, Panetta dijo que la emisión de monedas digitales de Banco Central, o CBDC, es probable que se convierta en una necesidad. Pero advirtió que no deben convertirse en una fuente de perturbación financiera que pueda perjudicar a la transmisión de la política monetaria de la eurozona. Si eso es lo que hacéis ya con la moneda fiat, o sea, no lo vais a dejar de hacer con la moneda electrónica. Una de las claves para mantener la estabilidad financiera durante la introducción de la moneda digital, dijo Panetta, sería dar a los bancos comerciales un papel en el proceso. Claro que sí, porque eso siempre lo ha arreglado todo. Cuando en vez de dar los créditos directamente a la gente o a las empresas en una época de crisis, lo ha dado a los bancos para que se ganaran el 5% because potato, por hacer de transfusores de ese dinero que hacía falta, no se ha creado ningún desequilibrio, ningún problema en el proceso. Todo ha ido a pedir de boca. Tenemos una economía con una salud de roble gracias al tema de que siempre los bancos comerciales están por en medio cuando los bancos centrales tienen que distribuir alguna clase de ayuda o insuflar cualquier mierda a la economía y demás. Partiendo de la base que ya los bancos centrales no son una buena idea, ¿vale? O sea, aquí que ahora nadie me venga, no, pero es que la culpa de los bancos centrales porque... No, la culpa es de todos. La culpa es de todos. La cuestión está en que la economía no va bien. La economía no va bien desde que se inventó todo el tema económico capitalista y nos dimos cuenta de que después del crack del 29 venían más cracks y que no hay ninguna forma de equilibrar esto. O sea, al final estamos siempre pegándonos hostias y poniendo parches de mierda que luego generan otros problemas que generan otras nuevas hostias, ¿sabes? Así es como funcionamos, económicamente hablando, en el mundo que hemos creado. Pero ya sabéis que me toca tanto los huevos el tema de que hablen de la volatilidad del Bitcoin. Cuando precisamente en los tiempos que estamos ahora mismo, tú te puedes ir a buscar la bolsa americana en el Nasdaq o en el S&P 500 o en la bolsa china y puedes ver un montón de activos que tienen la misma gráfica que un rug pull o que un chicharro de criptomoneda de mierda, una shitcoin. Y luego te quieren hablar de, no, es que las criptomonedas pueden perjudicar la economía porque son muy volátiles. Ya, y todas estas gráficas de acciones de bolsa, ¿qué? Todas estas empresas estaban vigiladas, se les había hecho un control económico y tal y cual, y de repente pierden el valor de un día para otro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es aquello de que te intenta vender el tema de la estabilidad y que funciona todo bien porque está todo súper regulado, pero esto no porque no sé qué. Y joder, gente, que no está regulado nada, que es todo una, como en el lobo de Wall Street, es todo una filfla. O sea, al final todo es una noria que gira y gira, y cuando alguien retira la pasta y tal, deja de girar, y cuando deja de girar se pega toda una hostia que flipas. Un documento de debate publicado de la Reserva Federal de Estados Unidos en enero preveía un papel similar para los bancos. El documento señalaba el papel potencial de los intermediarios financieros en la preservación de la privacidad de los consumidores. O sea, al final, el uso de vuestros bancos y cajas es para preservar vuestro anonimato y vuestra privacidad. Para que cuando os llegue el dinero X, solo el banco y el Banco Central sepan quiénes sois vosotros y cómo habéis recibido ese dinero. Lo cual, pues, no debe preocuparos a ninguno. Porque de ahí no sale. Luego el cómo Hacienda te manda una cartita diciendo que conoce todos tus movimientos y cuánto has cobrado y tal y cual, eso
Eso sucede por obra de arte mágica, ¿sabes? El banco no ha compartido ninguna información con ella, pese a que sabemos que existe una ley que, por ejemplo, aquí mismamente, si tú tienes acciones, acciones bursátiles, si tú operas las acciones bursátiles en cualquier banco, no tienes que hacer nada en la declaración en el 720. ¿Por qué? Porque el Banco Central Español y Hacienda Española ya lo sabe. O sea, toda la información de todos tus movimientos ya la han compartido con ellos. Solo cuando estás en un broker extranjero tienes que decirlo tú porque la información no le llega a la Hacienda Española. Pero luego es para tu privacidad, lo cual no acabo de... Para mí es totalmente opuesto, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es para tu privacidad. Bueno, pero toda tu información es compartida. Pues entonces mi privacidad, mal, ¿no? Yo qué sé. Es este neolenguaje nuevo, ¿no? Que te están meando en la cara y te dicen que llueve y te tienes que creer que llueve porque se llama llover, no se llama mearte en la cara. Pues esto es muy parecido. Es por tu privacidad, pero toda información se comparte. Pues no sé, la definición de privacidad en el diccionario no me viene por eso, es otra cosa. Pero bueno, ahora un documento, debate público de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o BCE también ha abordado cuestiones de privacidad. Además, Panetta afirmó que a medida que se debilita la demanda de efectivo, la emisión de una CBC podría garantizar que el dinero soberano siga desempeñando su función de apuntalar la confianza en el dinero y los pagos, al tiempo que se fomenta la competencia entre los bancos reduciendo su poder de mercado y mejorando las condiciones contractuales para los clientes. O sea, aquí es increíble porque absolutamente todo lo que hacemos va un paso para adelante para mejorar y ayudar a los clientes finales que se supone que somos nosotros. Pero hasta donde yo sé, en los últimos 20-30 años de mi vida, no creo que esto haya mejorado mucho. Aunque se supone que hemos dado cientos de pasos en la mejora, ¿sabes? De los clientes. Bueno, sí, o sacamos el comodín del lavado del dinero y el terrorismo, Angelus. Y en caso de Estados Unidos, la seguridad nacional. Porque si se invoca la seguridad nacional en Estados Unidos, se acabó la discusión. Las investigaciones sobre las complejas interacciones potenciales entre la CBDC y la política monetaria ilustran la importancia de un diseño cuidadoso de la CBDC, señaló Panetta. Tenemos que resolver el trilema de la CBDC, según el cual los objetivos de eficiencia de los pagos, estabilidad financiera y estabilidad de los precios de los bancos centrales no pueden alcanzarse conjuntamente. Fijaos que el trilema de las CBDCs es completamente distinto al trilema de las criptomonedas. Aquí la privacidad ni siquiera aparece en el trilema de las CBDCs. Aunque luego se supone que va en favor de tu privacidad. Pero aquí ni siquiera se considera dentro del trilema, ¿vale? La tarea de diseñar una moneda digital se complica por la rápida evolución de las otras formas de activos digitales. Yo no lo creo, porque al final hay que considerar que simplemente es dinero fiat electrónico, que ya se opera mayormente con él. Porque para todos aquellos que... Creo que esto lo he dicho además varias veces. Que no estéis muy al tanto de este tema, pues el tema está en que a día de hoy el 90% del dinero con el que se opera a nivel mundial no existe. O sea, solo son apuntes contables digitales en distintos bancos y distintas bases de datos y no existe el dinero como tal, ¿vale? El dinero físico, los billets y las monedicas que manejamos apenas representan el 10% del dinero mundial, ¿vale? El resto es todo... Ya está todo inventado. Aquí hay una cartilla electrónica que dice que Manolo tiene 100 pavos y tiene 100 pavos. Fin de la historia. La tarea de diseñar la moneda digital se complica por la rápida evolución de otros activos digitales, que esto es lo que digo que no me cuadra, porque al final es una moneda fiat que te van a obligar a usar, que está controlada desde el Banco Central y los gobiernos, y que básicamente lo que tendrá es más control sobre la economía de la población que el actual dinero fiat. Porque podrás saber en todo momento dónde lo usa, cuándo lo usa, cómo lo usa, qué compra, qué deja de comprar, y podrás trazar, pues, toda una línea de hábitos de toda tu población, ¿vale? Y que la aparición junto al dinero fiduciario en los últimos 10 años ha sido repentina y ha tenido un efecto masivo, similar a la explosión del Cámbrico. Esto no sé lo que es, la explosión del Cámbrico. De hace 20 o 25 millones de años. Buah, pues entonces está hablando de la aparición del planeta. No obstante, la falta de una CBDC adecuada para equilibrar la influencia de otros activos digitales crearía riesgos para la soberanía monetaria, las funciones de prestamista de última instancia de los bancos centrales y la estabilidad financiera, concluyó Panetta. Yo no veo los problemas que esta gente señala en estos puntos, pero bueno, ellos sabrán que lo que están diciendo, que son los listos y con carrera universitaria.
Blockstream y Block minarán Bitcoin con energía solar impulsada por baterías de Tesla. Blockstream y Block abrirán una granja de minería Bitcoin en Texas para probar si esta actividad se puede llevar a cabo 100% con energía renovable. O sea, esta gente ya va a intentar hacer el tema de montar toda una planta fotovoltaica, una serie de baterías que se recargarán de forma que cuando haya luz, pues funcionará toda la minería y se recargarán las baterías. O sea, habrá una sobredimensionar la instalación fotovoltaica para que no solo cubra la necesidad eléctrica de la granja, sino que además sobre para cargar las baterías. Y luego durante la noche o durante días reguleros que haya poco sol o no haya nada de sol, pueda funcionar durante varias horas o varios días a base de las baterías que ha ido cargando. Veremos si al final el negocio les sale bien, si consiguen equilibrar un poco la cosa. Que yo creo que sí, yo creo que sí. El problema está en la amortización cuando tienes que instalar cierta cantidad de baterías químicas, porque hoy en día todavía están a un precio un poco jodido. Pero bueno. La pregunta es, Laker, ¿y en qué momento van a dejar de grabártelas? O sea, la idea de que aparezca el euro digital no es para que tú te desgrabes cosas. Que no, gigatronco. Que las renovables son las culpables de que pagues 400 euros el vatio hora porque Zapatero... Muy buenas, Neolserna. Ha entrado fuertecito con su primer comentario de hoy, creo. No me ha parecido leerte nada antes, Neolserna. El tema de IOTA y también sus sustratos gubernamentales, que seguramente no van a acabar trasladándose al valor del token. Simplemente van a hacer bastante millonario a sus fundadores. No lo tengo claro del todo, Lakery. Que debería funcionar así. No lo tengo claro. Porque eso al final puede llevar a un sobreconsumo. Y decir sobreconsumo en el mundo en que estamos ya es jodido, ¿eh? Pero si cada vez que consumo más pago menos, eso también podría llevar a que cada vez se consumiera más y eso acabe generando otra clase de problemas que ya estamos viviendo. De sobreexplotación, de terrenos, falta de agua y un montón de cosas asociadas a ese afán por conseguir más y más dinero por parte de una gente y por pagar menos y menos dinero por parte de la otra. Una criptoeconomía basada en staking sin transacciones, pero ¿qué sabré yo? Hombre, pues si no hay ni una sola transacción, tampoco funciona la cosa. Tampoco funciona la cosa, gigatronco. Alguna tiene que haber. Porque ¿para qué quieres hacer staking si no vas a validar nada? ¿Sabes? Tres pesos pesados de la industria tecnológica, Tesla, Block, que cotizan en bolsa, y Blockstream están uniendo fuerzas para impulsar la minería Bitcoin con energía renovable. La empresa centrada en Bitcoin Blockstream y firma de pagos digitales Block, anteriormente Square, ya sabéis, que también es del CEO de Twitter, si no recuerdo mal, anunciaron este viernes que están construyendo un centro de criptominería alimentado por energía solar e impulsado por la tecnología de Tesla. Me imagino que están hablando de los megapacks de las baterías. La instalación piloto de minería de Bitcoin se ubicará en Texas y se construirá en los próximos meses. Así lo dio a conocer el pionero de las criptomonedas y CEO de Blockstream, Adam Back, durante la conferencia de Bitcoin de Miami. Construir cosas es una solución mejor que discutir sobre las cosas.
Me gusta que emplee el término cosas, porque es como así muy global, ¿no? Y siempre puedes explicar muchísimo sin decir absolutamente nada, hablando de cosas. Dijo Back explicando que el proyecto piloto está destinado a mostrar que la minería Bitcoin puede financiar instalaciones de energía renovable e innovación. El medio de CNBC recogió las declaraciones. Minería Bitcoin con energía 100% renovable. El centro de minería contará con 3,8 megavatios de energía solar renovable, 12 megavatios de almacenamiento en batería y 30 petahashes por segundo de hash rate de minería. De acuerdo con Cointelegraph, la instalación contará con un megapack, una potente batería de iones de litio fabricada por Tesla, proporcionando el almacenamiento y soporte de energía. The Block agrega que las baterías de Tesla se utilizarán para alimentar las operaciones de la granja minera durante la noche y en momentos de menor intensidad de luz solar. Según los informes, la firma de Blockstream y Block de Jack Dorsey han invertido un total de 12 millones para financiar el proyecto. El gasto se divide en partes iguales entre ambas partes. Vamos, al final me parece calderilla, o sea, montar todo ese tinglado, 3,8 megavatios de energía renovable, 12 megavatios de batería, más más todo el cachivache minero, y solo gastarte 12 millones, barato me parece, poco me parece. Dorsey, quien es también el fundador de Twitter y un enérgico defensor de Bitcoin, habría adelantado los planes del proyecto en junio del año pasado, diciendo que se trataría de una prueba de concepto para una mina de Bitcoin impulsada con energía 100% renovable. Este es un paso para probar nuestra tesis de la que minería Bitcoin puede financiar una infraestructura de energía de cero emisiones y generar crecimiento económico para el futuro. Datos al alcance del público, además de la construcción de la instalación física, ambas compañías también se han comprometido a generar informes sobre la economía y gasto energético del proyecto. Un tablero público registrará las métricas periódicas de la granja minera, incluyendo la cantidad de Bitcoin extraído, el rendimiento del almacenamiento, el tiempo de actividad total, los gastos de energía y retorno de inversión. Estos datos tienen la intención de generar una discusión más informada sobre la minería Bitcoin y el impacto medioambiental de esta actividad, un tema que ha estado en el centro de debate recientemente. Que como sabéis, a mí me parece una estupidez, pero también me parece una estupidez intentar comparar un tinglado que acabas de montar con placas solares y baterías para no hacer uso de la red con el resto de la minería. Porque al final, muchas minerías, si encuentran la energía barata extraída de una central de carbón, pues se la compran a la central de carbón porque se la vende barata. Fin de la historia. También sabemos que al final, pese a que le están dando también mucho bombo y muchas vueltas a toda esta mierda y haya la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y me refiero también a los que están en contra de que exista el cambio climático y que todo eso es una tontería y demás. Realmente, la mayoría de energías renovables ya son las más baratas en todo el mundo, ¿vale? La cosa es que por pura economía tú te vas a la energía más barata y como la energía más barata es renovable, pues sueles adquirir más energía renovable para el tema de la minería. Pero eso no quita que haya un porcentaje que todavía utilice energía convencional sacada de donde sea para poder hacer funcionar su empresa de minería. Entonces, intentar comparar un proyecto 100% renovable hecho por cuatro cerebritos que ya han montado el proyecto con esa idea y tal y cual con una empresa de minería normal y corriente que se instala al lado de una central nuclear o de una central de carbón o una central diésel, pues no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Que se pueden hacer las cosas bien? Sí, por supuesto. O sea, ¿pero acaso se hacen todas las cosas bien? No, o sea, creo que tenemos cientos de ejemplos de todo. ¿Se puede construir una autopista y que genere beneficios? Sí. ¿Se puede hacer una autopista que sea una puta ruina, que la tenga que rescatar el Estado y que luego nos la comamos entre todos? También, ¿sabes? Las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Entonces la cosa está en que ojalá todo el mundo eligiera hacer las cosas bien, pero normalmente por varios motivos, ya sea mayor beneficio a corto plazo, meterse dinero del contribuyente del bolsillo, mordidas y tal, pues normalmente tiende a hacerse un porcentaje más grande las cosas mal que las cosas bien, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, que tú demuestres que se pueden hacer bien, pues oye, ole tus cojones, pero tampoco va a arreglar el mundo, ¿sabes? Se puede hacer a las buenas, a las malas o al estilo más power, pero eso no es a las malas de Jam. Sí, pero más rápido. Bueno, Panachel, Guatemala. La minería Bitcoin tiene una nueva sede con energía volcánica en Latinoamérica. Lo ha querido hacer a imagen y semejanza de El Salvador, intentando montar pues su primer grupito minero impulsado por energía volcánica. ¿De acuerdo?
Esto tampoco es que quiera leeros la noticia, porque al final es simplemente que veáis que más y más industria de minería de Bitcoin se va haciendo, y que esta gente son empresas registradas, algunas cotizadas en bolsa, todo lo que os he comentado antes, y que por tanto esto es valor intrínseco alrededor del Bitcoin y que se está expandiendo pues around the world con distintos métodos. Este, o pues otro de energía volcánica en Guatemala, o geotérmica, como lo queráis llamar, que se va abriendo. Y finalmente, otra gran noticia: nuestro gran dios y todopoderoso Binance, con CZ a la cabeza, nuestro querido líder y emperador, Binance recibe la aprobación en principio para operar en Abu Dhabi. Me hace gracia este en principio, ¿sabes? ¿Cómo que en principio? ¿O reciben la aprobación o no reciben la aprobación? Lo de en principio lo deja un poco, ¿sabes? De, ¿me estás contando una noticia o no me la estás contando? Pero parece ser que ya tiene la licencia para ir operando en Abu Dhabi. A lo mejor es que solo tiene el provisional. No lo sé. No lo sé, ni me voy a traer la noticia. Simplemente le he traído aquí, pues, como otra cosa curiosa que sucede a lo largo de este fin de semana. Y hasta aquí es lo que traía yo la turrica de hoy. La de hoy, ya lo he dicho, sería bastante leve, un poquito rápida. Aunque luego, gracias a Dios y a mi inventiva y verborrea, he conseguido alargar esto ya casi 2 horas. Ningún problema. ¿Qué tal, gente? Hoy ya sé que os habrá parecido algunos corta, acostumbrados a las otras turras. Pero esto es lo que hay. También es lunes de Semana Santa. No me lo tomo de vacaciones, pero tampoco tengo por qué trabajar. Sí, ya voy acabando, Geotronco. Ahora tenemos el ratito de charla, de freestyle, pues si queréis meter otro tema o arrastrarme al barro a otra discusión política o de los impuestos o de lo que queráis. Y si no, pues te debes a tus subs. ¿Qué subs, Geotronco? A los 30 que estáis aquí, porque básicamente esos sois mis subs. Sí, Laker, y tengo mucha prisa por ir a ver procesiones. Ten en cuenta que, como soy de Cataluña, pues me toca cruzarme medio país. Bueno, medio país no. Me toca cruzarme el país entero para ver las procesiones de verdad. Porque para ir a llorar a una virgen hay que irse para Andalucía o Extremadura. Ahí es donde están las bonitas, de verdad. ¡Mira la virgen, qué bonita! ¡Madre mía! 2 años sin verla. ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Pero las morenetas no salen en procesión, Napius. Hasta donde yo sé, la tienen ahí encerrada en Montserrat y de ahí no la mueven. Pero, ¿con coma o sin coma, Dimonet? Pues lo has escrito ahí muy tal, ¿sabes? Toma cacahuete, gordo. ¿El cacahuete es gordo o el gordo soy yo? Sí, porque de momento muy gordito no estoy. Ya veremos. Ya veremos cómo prosigo en el futuro. No, Francito, sí. Por desgracia, no. Ganarían mucho. ¿Cuándo crees que acabará la guerra? Uf, pues eso es complicado. Claro, yo soy de los que pensaba que no se iba a iniciar. O sea, imagínate. Soy de los que todavía tenía algo de fe en la humanidad, ¿no? En la diplomacia, y que esto no llegaría a tanto. Pero es que el problema es que una vez se ha metido donde se ha metido Putin, o se le conceden cosas, o esto puede ser una carrera hacia adelante bastante absurda. Entonces, si no se le conceden cosas a Putin, Napius, creo que va para largo. Si finalmente da su brazo a tercer Estados Unidos o Europa, sobre todo, se puede acabar pronto. Pero lo veo complicado. ¿Cómo ha recuperado valor el rublo? Yo no lo entiendo, Dejan. Eso escapa totalmente a mi lógica y a mi entendimiento. Y creo que igualmente eso te da una pista más de lo real que es la economía real. ¿Sabes? Porque explícame a mí cómo un país lleno de sanciones, al que le han jodido todo tal, hundes el precio del rublo un 50, un 60% que se hundió,
y luego, por magia potagia, se recupera. En cuestión de una semana se ha recuperado y ya está en su valor normal cuando todas las sanciones y todas las movidas siguen ahí puestas, ¿sabes? Lo de Madeira y Honduras lo estuvimos mirando la semana pasada, Noel Serna. El viernes me parece que vi la noticia, o el lunes. Y la cosa está en que al final tienen que, de momento son regiones especiales con movidas especiales a nivel fiscal que se adaptan así mínimamente. La noticia salió como después de El Salvador, Honduras y Portugal aceptan el Bitcoin. Y es, sí, pero son regiones muy concretas con unas particularidades concretas. Con lo cual no es tan interesante la noticia. Claro, pero la pregunta es, Alberto HFA, ¿tienen todo ese oro para respaldar todo el dinero en rublo? Yo lo dudo. Prácticamente ningún país tiene para nada reservas suficientes de oro. Y eso que creo que Rusia y China son de los que más reserva de oro tienen. Pero es que dudo que tengan suficiente reserva de oro para respaldar todo ese papel moneda. Tienen demasiado papel moneda todos los países, ¿eh? Todos los países. No, el oro de Moscú lo tenemos aquí, Navius. Escondido en algún sitio. Algún día lo descubriremos y seremos ricos los españoles. Muy buenos días, Eolin Lovecraft. Sí, yo no te digo que no tengan, Noel Serna. Reserva de oro, ya estoy al tanto de que China y Rusia llevan años acumulándolo. Pero el tema es que creo que ningún país absolutamente tiene ni de lejos la suficiente reserva de oro para respaldar su economía. Porque la economía actual tiene demasiado ceros. Demasiado ceros, Noel Serna. Pero claro, esa es solo mi opinión de mierda. Yo también estoy un poco con Eolin Lovecraft. Oye, pero una cosa, Eolin Lovecraft y Gigatronco. Ahora podéis aprovechar la crisis y el drama para ser unos putos degenerados especuladores y haceros con una ucraniana de oferta. No es una rusa, pero casi. Ya te han contactado por Telegram, Eolin Lovecraft, con buenas ofertas. No, si no, el Serna. Si ya puede ser que eso haga que el rublo suba. Pero me parece muy raro que se haya recuperado tan rápido con toda la jodienda que tienen encima. No, el Serna. Y yo estoy convencido que absolutamente ningún país tiene suficiente oro para respaldar su economía. Más que nada porque la economía de los países hoy en día está súper inflada y hay mucho papel moneda impreso que es imposible respaldar. No existe suficiente activo físico en el mundo para respaldar el dinero que hay impreso. Ya, doctor Poe, y me lo pueden sacar mucho de contexto, ¿no? Y mientras que soy yo aquí un aliade, de repente aparezco como el ogro machista de Twitch. Maldito liberal de las criptomonedas. Y mientras que para los liberales soy un rojo, para este grupo de chiquillas, pues seré un etéreo, un machista del etéreo patriarcado, destruyendo la feminidad. Toma clip. A ver, exactamente qué has recortado. Ay, ay, lo has pillado justo. Muy bien cortado ese clip. Te felicito, doctor Poe. Está ahí justo en lo que tiene que estar. Ni más ni menos. Une, Alberto. Soy una une criptebre. Ahora me veo a Dr. Poe montando todo un tinglado, una página web publicitándola, gastándose ahí los créditos del Google Trends para promocionarla, solo para poner mi vídeo diciendo esto y que me caiga aquí la de Dios por las televisiones.
El Huffington Post escribirá sobre mí. ¡No, por Dios! Haciendo apología de la trata de blancas. Hombre, no, por Dios. Bueno, gigatronco, pero como yo ya vengo jodido de serie y desde hace años, por otros motivos, pues nada, otra cosita más. No pasa nada. Le haremos frente a lo que sea. Bueno, gente, voy abriendo el análisis de mierda para cerrar el programa y que no podáis hacerme más clips para joderme la vida. Porque esto al final, contra más tiempo le dedique a hablar y a decir estupideces, más clips podéis sacar para arruinarme la vida. Hostia, Noel Serna, sinceramente yo nunca he escuchado que con la llegada de 100 africanos o marroquíes se sature todo, ¿eh? Además de que normalmente suele ser por acumulación. El problema no es que lleguen una vez 1000, sino que llevan llegando todo el puto año. Y entonces sí se está al borde del colapso. Además también te voy a decir que existe una gran diferencia de cómo se comporta la población. Porque cuando son ucranianos de cuando son de abajo, del sur. Porque los ucranianos mayormente están siendo muchos reubicados en casas de voluntarios que están ofreciendo sus hogares para que vengan familias ucranianas a vivir ahí. Hasta donde yo sé, a los marroquíes y a los africanos no se les ha dado muchas casas por parte de los propios ciudadanos. Entonces, desgraciadamente, parte de lo que dice Gigatronco es verdad. Por el color de la piel colapsa bastante el sistema. Al final un ucraniano pues no deja de ser un blanco europeo, o casi, no lo sé, como están considerados, mientras que a los otros ya hay mucha mucha gente que está en contra. Si no, no tienen más que ver que muchos grupos de ultraderecha no ven mal que vengan los ucranianos al país. Cuando, sin embargo, están siempre dando la turra de que no quieren extranjeros, de que no sé qué, de que hay que poner medidas más chungas y que se vayan a su país, ¿sabes? Yo ahora no acabo de entender qué quieres decir con eso, Noel Serna. La diferencia es sustancial. ¿La diferencia a qué te refieres? ¿A la vivencia con los vecinos? ¿Qué quiere decir que antes en Ceuta tenían muchos problemas con los vecinos y ahora con los ucranianos no te dan ningún problema y son unos vecinos maravillosos? Es que luego eso depende mucho de la vivencia personal de cada uno y de la situación de cada uno. Yo al final vivo en un barrio del Estado de Radio y aquí tenemos de todo. El otro día sacaba a los perros casi a las 12 de la noche y los únicos que estaban montando follón estaban dando palmas y cantando Lolailo. Con lo cual, muy extranjeros no eran. Y te puedo asegurar que aquí hay un montón de extranjeros, marroquíes, africanos y demás. ¿Que luego habrá otros problemas de convivencia? Pues puede ser. Me ha hecho gracia eso, Angelus. Que te monten una yihad para ofrecerle un bocadillo de jamón. Madre mía. Sí, por eso te digo, Gigatronco. Yo de verdad, yo he convivido con mucha gente de distintas etnias y los problemas mayormente los he tenido con los de aquí, no con los de otro sitio. Hostia, Doctor Pou, tendrías que sacar mucho de contexto esto, ¿eh? Para que me hicieras algo políticamente incorrecto. Yo personalmente, mi vivencia personal es que he tenido más problemas con gente autóctona que con extranjeros. Pero venga, gente, voy abriendo el análisis de mierda.
Bueno, voy abriendo. Es el mismo análisis de mierda de antes. Análisis de Solo que al mierda. final del programa. Para cerrar y para la gente que se lo ha perdido inicialmente. Vamos a hacer el resumen porque ya igualmente ha sido un análisis muy rápido. De momento seguimos despeñándonos. Esta velita al inicio del programa era un poquito verde. O sea, tenía una línea de cuerpo verde. Ya está ahí en rojo. Y fijaos hasta dónde ha llegado en ciertos momentos. Parece ser que el desplome continuus. La idea ahora mismo es que si esto continúa durante un par de días y precisamente mañana es cuando tienen que venir las malas noticias. Se cruzarán los EMAs hacia abajo haciendo el Dead Cross, el famoso Dead Cross, que es contrario al Gold Cross, y que con un análisis muy simple, que es cuando las EMAs se crucen hacia abajo hay que vender, cuando las EMAs se cruzan hacia arriba hay que comprar, pues nos diría que nos vamos otro poquito para el pocico. Eso nos llevaría a la zona de los 39-38.000 casi seguro, y según los listos la resistencia la tenemos en 37.750. A lo cual, ¿qué estás preguntando? ¿Por el Gold Cross y el Dead Cross? ¿Gigatronco? Pero bueno, que la cosa es que de momento seguimos en una perspectiva un poco de bajona, un poco bajista, y que mañana llegan las malas noticias y ya veremos cómo se reacciona a las malas noticias. Pues Gigatronco, esto lo expliqué hace algún tiempo, pero es una cosa muy sencilla. Tú coges el EMA de 10 y el EMA de 20 y cuando se te cruzan hacia arriba, compras, y cuando se te crucen hacia abajo, vendes. Es algo súper estúpido, súper basiquísimo de análisis técnico, y que funciona el 80% y pico de las veces. Eso es lo que yo llamo los EMAs cortos, el de 10 y el de 20, o el de 10 y 21. Ah, pues el Dead Cross es lo contrario, es cuando se cruzan las EMAs hacia abajo y te están dando una perspectiva de bajona. Es el opuesto al Gold Cross. Gigatronco. Cuando hay el cruce de EMAs chungo hacia abajo, es el Dead Cross. Y cuando está el cruce de EMAs chungo hacia arriba, es el Gold Cross. Es el cross bien y el cross mal, ¿sabes? El cross bien y el cross mal. De momento parece que se está haciendo aquí un pequeño cross malito hacia abajo. Lo del Gold Cross me lo imagino como lingotes cruzando una calle. En plan portada de los Beatles. Bueno, pues de momento parece que estamos un poquito más en bajona y podríamos llegar a visitar la zona de los 39.000, 38.000. Sobre todo si mañana con las malas noticias del tema del IPC, la subida del coste de la vida, ese eufemismo tan bonito y que tanto me gusta para la inflación, que se da, pues es muy malo y las perspectivas son muy malas y se empiezan a anunciar las subidas de tipos de interés ya. Porque al final, ahora mismo nos quedan 9 meses y las tienen que subir 6 veces. O sea, que toquemos a más de mes sí, mes no, ¿sabes? Ah, por cierto, muchas gracias, The Jam. Le echaré un vistazo. Y si veo que me interesa, pues le añadiré a mis fuentes habituales. Muchas gracias, DavidMC1R, por ese followazo. Bienvenido a la turrica. Aunque ya la estoy cerrando. Ya la estoy cerrando con el análisis de mierda final. Esa portada de los Beatles con Bitcoin, Ethereum, DOT, ADA. Bueno, ADA igual no. Mejor Sol o BNB. y nada, yo de momento aún sigo viendo algo de perspectiva bajona. Recordad que así en largo término yo veo perspectiva bajona hasta final de verano. Yo creo que ahora viene una entre lateralización tonta y bajona la mayor parte del tiempo hasta prácticamente final de verano, y que a partir de septiembre-octubre ya podríamos ver un repuntillo. Es mi idea así muy general, ¿vale? Ahora mismo a corto plazo yo creo que seguiremos cayendo hasta por lo menos llegar a la zona de los 39-38, y a partir de aquí pues controlar a ver si aguantamos esta zona o finalmente nos vamos para el pocico. Y Dani Peña tenía razón, Bitcoin is going to zero y todos hemos vivido un sueño en el mundo de la piruleta. Y hasta aquí el análisis de mierda de hoy, gente.
Y ya casi que, pues, la turra ya se ha acabado todo. Gente, pasad muy buena Semana Santa. ¿Quién tenemos por aquí? Ni 2 horas, tú. Casi, 1:59:38. Ahora entre que os despido, no, ya hago la raid, llego a las 2 horas. Llego a las 2 horas, no te preocupes. Eso está cumplido. ¿Quién tenemos aquí? Hoy poca gente, ¿no? Lionel, Crypto Trading. Ah, hombre, está Dimonet. Dimonet, estás haciendo directo mientras me ves a mí. ¿Cómo funciona esto? ¿O has arrancado ahora para que te haga la raid? Así, todo. Todo sutil. Muchas gracias, Haskell. Es un honor que el análisis de mierda se cumpla y sea una mierda de análisis. Si no, joder, menuda decepción. Llevamos 2 horas, entonces has empezado justo conmigo. Me cago en la leche. Yo aquí quitándote los beavers como un mal amigo. Pues se lo devolvemos, se lo devolvemos. Os hago raid a Dimonet, que muchos ya lo conoceréis, a este loco que siempre está por aquí en la mayoría de streams cripto. Y bueno, él se dedica más que nada pues a un montón a los juegos NFT y todas estas cositas, y que está puestísimo sobre esto. No ha sido ninguna acusación o apología a la drogadicción. Está puestísimo en todo el mundillo de juegos NFT y sabe un mogollón de esto. A los que os interese, pues ahí lo tenéis. Aparte de que siempre te echas unas risas en el chat y de vez en cuando pues te invita a echar unas partidillas con él, a que le pegues unos tiros en la cabeza y oye, te quitas esa espinita, ¿sabes? Un abrazo a todos, cuidaos mucho, pasad una buena Semana Santa y si tal, pues nos vemos el viernes, si me da por ahí. Y si no, pues nada, ya nos vemos el lunes siguiente, aunque aquí en La Mona, la celebración en Cataluña de La Mona, yo qué sé, gente, estos días son un poco rarunos. Posiblemente apareceré, posiblemente no. Lo aviso por Twitter, lo aviso por Instagram y arranco el directo o no. Un abrazote, cuidado mucho y chao, chao. Vamos ya arrancando con la raid a Dimonet. A ver cuándo me deja hacer esto. 14 espectadores, de momento la gente no huye despavorida, Dimonet. Te voy a poder mandar unos cuantos. 28. 29. ¡Ah! Cuidarse todo, gente. Un abrazo. Chao, chao.